Bueno, vamos a informar sobre el Plan General de Combate al Robo de Combustibles y de las acciones que se están llevando a cabo, pero antes vamos a informarles sobre el estado de salud de los heridos. El doctor Jorge Alcocer va a dar un informe sobre la situación en que se encuentran los heridos. Es muy doloroso todo esto, no podemos decir otra cosa. Estamos tratando de salvar vidas, eso es lo más importante. Y después de este informe, el director de Pemex va a dar toda la información sobre la situación del abasto, sobre las tomas clandestinas. Ayer se pidió esa información. Posteriormente les voy a explicar cómo va lo de la misión para la compra de autotanques y el plan DN3 para el abasto de combustible. Eso es lo que vamos a tratar en la conferencia del día de hoy. Le doy la palabra al doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Empezamos realmente con lo que ya mencionó el señor presidente, con algo que sigue doliendo el alma, pero que quisiera muy brevemente identificarlo en los números que se me han pedido en este censo de salud, este censo hospitalario. De ayer a hoy, desafortunadamente, hemos tenido 4 fallecimientos más, que sumados a los 85 que se anunciaron, hoy son de 89 a las 5 de la mañana. Los pacientes hospitalizados de 58, en principio, que nos habíamos quedado ayer, se ajustaron por 2 que fueron enviados a Galveston y un ajuste también derivado del censo de Hidalgo, y que queda en 55. De 55 menos los 4 ya mencionados, estamos atendiendo 51, que es el compromiso de seguir dando la mejor atención, indudablemente de un nivel que no podemos dejar hacia abajo y que desde nuestro punto de vista todavía tienen algunos de ellos posibilidades de salvar su vida, lo cual es desde luego nuestra primera y única encomienda. Muchas gracias, esa es la información que les quisiera dar. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Les vamos a compartir información del estado que guarda el abasto en el país y algunas otras cifras.
Mientras tenemos la presentación, les comentaría, porque también pensamos mostrárselos el día de hoy, un estadístico de las tomas clandestinas, aquí lo tenemos, reparadas por Estados de la República. Entonces, el 80% de las tomas clandestinas desde el año 2016 al 19 se han concentrado en 7 estados: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Repito, el 80%. En esta gráfica podemos observar que en el año 2016 Hidalgo tuvo 344 tomas clandestinas. Ese año Puebla fue primer lugar con 1.533, seguido de Guanajuato con 1.309. Para el 2017, Hidalgo ya estaba con 1.064 tomas clandestinas, sin embargo, Guanajuato ocupó el primer lugar con 1.852, seguido en tercer lugar de Puebla. En el año del 2018, ya Hidalgo ocupa el primer lugar en tomas clandestinas con 2.121 y Puebla segundo lugar con 2.072, Guanajuato con 1.919 y Jalisco con 1.550, Veracruz con 1.539 y así sucesivamente. En el año 2019, los días que llevamos este año, Hidalgo va en primer lugar con 164 tomas, seguido de Veracruz en segundo lugar, el Estado de México con 64 y 58 tomas en Tamaulipas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí el municipio de Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo, ahí lo cruzan 4 sistemas de transportes de ductos en una longitud promedio de 6 kilómetros. La que sigue, por favor. Tomas clandestinas reparadas en Tlahuelilpan en el 2016, 6, en el 2017, 38, en el 2018, 23, en el 19 llevamos 3, de un total de 70 en estos años. Y tomas clandestinas con incendio en el estado de Hidalgo, hubieron 6 en el 2017, 50% de estas tomas clandestinas con incendio fueron en Tlahuelilpan. En el 18, 6 tomas clandestinas con incendio en Tlahuelilpan 2 y en lo que va del año 2019, una toma con incendio en el estado y correspondió a Tlahuelilpan. Tomas clandestinas reparadas en Hidalgo en el 2018 fueron un total de 2.121, 23 corresponden al municipio de Tlahuelilpan y en el 2019 164 y 3 le corresponden a Tlahuelilpan. Sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de tomas clandestinas con incendio. Esta corresponde al municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, el 17 de diciembre del 2018. Esta se llevaron 12 horas para poder apagarla. Esta de acá, también Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de noviembre del 2018. Esta fue en el municipio de Ulapan, Hidalgo, el 4 de febrero de 2018. Esta en Huichapan, municipio de Hidalgo también, el 23 de agosto del 2018. La que sigue, por favor. Esta gráfica. Ah, caray, ¿me la cambiaron? Sí, no. También en Ulapan, Hidalgo, el 2 de diciembre del 2018, esta
Bueno, es el evento que nos ha ocupado los últimos días en Tlahuelilpan, el 18 de enero del 2018, y finalmente, pues, imágenes del 18 de enero del 18 en Tlahuelilpan. Aquí le voy a pedir al ingeniero Francisco que nos ayude a explicarnos las tomas clandestinas con válvulas de baja presión. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Aquí mostramos algunas válvulas que hemos estado detectando, reparando en diferentes estados de la República, atendiendo tomas clandestinas. Estas válvulas son válvulas de bronce para baja presión, 150 libras por pulgada cuadrada. Y eso ha originado gran cantidad de tomas clandestinas descontroladas porque no son las especificaciones que se tienen que utilizar. Eso también para nosotros como técnicos representa un gran riesgo la atención de las mismas y hay que aplicar otro tipo de procedimiento como es la suspensión del ducto, depresionar en su totalidad para poder hacer la eliminación y evitar que emita un derrame y por consecuencia afecte a nuestros trabajadores. La siguiente, por favor. Bien, es el perfil topográfico del ducto Tuxpan-Tula por los municipios que cruza, los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo. La siguiente, por favor. Bien, les comento algo muy interesante. Tula se ubica a 2.161 metros de altura sobre el nivel del mar. La toma clandestina que nos ocupa está a 2.067 metros sobre el nivel del mar. Hay una diferencia de 94 metros. Si hacemos un ejercicio de poner un tanque 10 metros de agua, equivale a un kilogramo por centímetro cuadrado de presión. Lo que hacemos es dividir 94 metros entre 10, nos da 9.4. Este valor se multiplica por la gravedad específica del producto. En ese momento del incendio había Pemex Premium, que tiene un peso específico de 0.736. El multiplicar 94 metros por 7.36 nos da la presión de columna que había en el punto, que es de casi 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, a eso nos enfrentamos ese día. A pesar de que el ducto estaba suspendido, había una presión importante, 7 kilos, que tendríamos que controlar para poder sofocar el incendio. El inventario del ducto, en ese momento, de la válvula de Juan Do a Tula, equivale a 9.785 barriles. ¿Cómo se obtiene esto? Son 14.9 kilómetros por 654 barriles. Un ducto de 14 pulgadas en un kilómetro tiene 654 barriles. De ahí sale los 9.785 barriles que había de inventario. Muchas gracias. Adelante. Toda la... hablaríamos entonces de la situación que guarda el abasto en el país. Es el volumen e importe de las ventas de gasolinas, como podemos observar ya en estos últimos días de enero, es decir, en estos días que estamos, hemos logrado casi el mismo nivel de ventas del mes de noviembre del año pasado y de los primeros 20 días de diciembre antes de que se iniciara el monitoreo y el control de los ductos. La que sigue, por favor. Esto es lo que corresponde al diésel. Más o menos ustedes pueden observar que ya se normaliza la tendencia en relación a las ventas del año pasado. La que sigue, por favor. Este es el caso de la turbocina, pues es muy similar. La que sigue, por favor. Caso de Jalisco. Bueno, aquí vemos que todavía nos falta llegar a los promedios de venta de noviembre y de diciembre del año pasado. ¿Perdón? Sí, esto es importante, gracias, señor presidente. Es importante porque comentarles que en el caso de Jalisco, el día de ayer reiniciamos el ducto Salamanca-Guadalajara con la finalidad de resolver ya el abasto. Y lo iniciamos a las 7:30 de la mañana,
a las 10:40 de la mañana, una toma clandestina nos sacó el ducto de operación, lo volvimos a reiniciar a las 4:19 de la tarde de ese mismo día de ayer, otra toma clandestina nos sacó el ducto, lo volvimos a reiniciar y a las 18:40 del día de ayer, de nueva cuenta nos sacaron el ducto en funcionamiento. Lo reiniciamos a las 8:05 de la noche de ayer y hasta el momento se encuentra en operación. Pero bueno, esto un poquito para explicar esta situación de Jalisco. El caso de Guanajuato es similar. No hemos logrado todavía regularizar debido también a estas situaciones de las tomas clandestinas en estos ductos. Pero ahí vamos con esa tendencia. Caso de Michoacán, el volumen de ventas, ya se le acabó la pila esto, el volumen de ventas tiende a la normalidad con relación al año pasado. ¿A qué sigue, por favor? Querétaro, pues es parte del problema del ducto Tula-Salamanca, que lo hemos tenido por tomas clandestinas fuera de operación. Íbamos muy bien aquí en estos días. La que sigue, por favor. El Estado de México, afortunadamente, hemos logrado durante ya varios días mantener en operación el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que es el que provee de combustible a la Ciudad de México y a zona metropolitana. Y esta continua flujo de combustible por ese ducto, pues nos está ya empezando a regularizar la venta en el Estado de México en relación con los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Aunque el Estado de México es el estado que consume más y va a costar un poquito de algunos días para lograr llenar los inventarios y lograr la regularidad, la normalidad. La que sigue, por favor. La Ciudad de México, casi nada, la Ciudad de México, aquí ya podemos observar que también gracias a este ducto, Tuxpan-Azcapotzalco, muchas gracias, hemos logrado incrementar ya las ventas por encima de lo que se vendió en noviembre y diciembre del año pasado, lo que también explica que poco a poco se haya regresado o se esté regresando a la normalidad en la Ciudad de México. Hidalgo, bueno, pues aquí vemos su gráfica, estamos también a punto de, si no es que ya llegamos al volumen de ventas del año pasado, ahora que estuvo suspendido debido al problema de que todos conocemos, se cerraron las válvulas y se mandó combustible a Pachuca, lo que nos ayudó mucho en los inventarios ahí. Este es el promedio de venta en millones de litros por día de gasolinas en el país, del 1 al 30 de noviembre, ¿cómo funciona esto? Del 1 al 30 de noviembre, 117 millones de litros, del 1 al 20 de diciembre, 119 millones de litros vendidos y del 21 de diciembre al 19 de enero, 121 millones de litros. Eso indica un poquito que vamos un poquito por encima del volumen de venta con relación a noviembre y a los 20 primeros días de diciembre. Diésel, bueno, en noviembre vendimos 53 millones de litros, del 1 al 20 de diciembre 51 y el promedio que traemos de 21 de diciembre al 19 de enero es 47 millones de litros. En el caso de la turbocina, en noviembre 14 millones, 20 primeros días de diciembre 13 millones y del 21 de diciembre al 19 de enero 15 millones.
La que sigue, por favor. El promedio de las tres, gasolina, diésel y turbocina, 184 millones en noviembre, 183 los primeros 20 días de diciembre y del 21 de diciembre al 19 de enero, 185 millones. Un ligero repunte ya. La que sigue, por favor. Bueno, este es el la desviación por mercado ilícito. Aquí podemos observar, es que no funciona esto. Pero se ve. Sí se ve. Desde, a partir del 20 de diciembre, que se inició el monitoreo y control de los ductos, de inmediato se observa cómo de 72 mil barriles, de un promedio que traíamos en el año de 56 mil barriles diarios, en noviembre fueron 82 mil barriles diarios, empezó la reducción en el robo de combustible, 43, 31, 28, 19, 20, 24, y donde empieza con rojo ya se refiere a este año y se ha venido sosteniendo el control en el robo. Este es el producto recuperado en miles de barriles. El precio al público y el precio que Pemex le vende a los expendedores, a las estaciones de servicio. Aquí observamos el precio 18.74, que es el último que tenemos, que es el que se le da en promedio a los consumidores, y el precio al que Pemex les oferta a ellos, que es de 16.97. La que sigue, por favor. Estos son los márgenes operativos en estación de servicio, dependiendo de la región del país. En el caso de la región norte, en Topolobampo, es donde se da el mayor margen de utilidad, en el orden de 2.85 contra el precio que Pemex les vende. En el caso de Centro Occidente, es en Querétaro, donde se refleja el mayor margen, 2.14. Caso de Centro, es aquí en la Ciudad de México, con 1.95, y en el sur sureste, en Progreso, con 1.96. Sigue, por favor. Bueno, aquí podemos observar cómo ha venido creciendo el margen en estación de servicio para la gasolina regular del 3 de agosto del año pasado al 12 de enero de este año. Esta es la composición del precio de la gasolina a partir del costo del producto más impuestos, el margen que tiene Pemex de 0.5, el margen que tienen las estaciones de servicio en promedio, que es de 1.71, más el flete de 0.07, lo que nos da ya el precio final al consumidor. La que sigue, por favor. Muy bien, es cuanto les queríamos informar, presidente. Bueno, el plan en general, les comentaba, contempla cuatro acciones básicas. Primero, la vigilancia, que se incrementó para evitar el robo de combustible. Segundo, el aumentar la capacidad de transportación de combustibles para tener márgenes y poder combatir las tomas clandestinas, combatir el robo. Tercero, el plan de bienestar para la gente y
Lo cuarto, aplicar la ley, es decir, acabar con la corrupción y con la impunidad. Si lo vemos, el problema en lo estructural, en el fondo, encontramos, entre otras cosas, que no se tienen ductos suficientes, que no creció el número de ductos, que son los mismos ductos de más de 30 años, con miles de tomas clandestinas, ductos parchados, y con muy poca posibilidad de distribuir combustible. Por eso se decidió ampliar la capacidad para distribuir combustible con pipas. Este fue el plan que se inició. Antes de la tragedia de Hidalgo, y aquí lo expusimos, se resolvió comprar carros tanques para aumentar el volumen de combustible transportado. A partir de que se consumen solo en gasolinas 800,000 barriles diarios, y el propósito es aumentar la capacidad de distribución de existente, y por eso se resolvió comprar pipas para tener cuando menos 200,000 barriles más en distribución, porque tenemos inventarios, tenemos combustibles en los puertos, pero no puede distribuirse el combustible porque constantemente hay que estar parando los ductos debido a las tomas clandestinas. Entonces, se procedió a comprar pipas. Se envió una misión a Estados Unidos para adquirir autotanques. Esta misión la integró el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de la Función Pública, la secretaria de Economía y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañado de servidores públicos de Pemex y de la Secretaría de la Defensa, porque estas pipas, estos carrotanques van a estar operados por la Secretaría de la Defensa en el plan DN3 de abasto a combustibles. Es un asunto de seguridad nacional. El informe que tengo de ayer de la misión es de que ya se firmaron contratos para adquirir 571 pipas. Este es el informe, se les va a proporcionar. A ver si pueden poner el cuadro. Antes, el cuadro general. Esto es.
Eso es lo que ya se adquirió. Son las 571 pipas con un costo de alrededor de 85 millones de dólares. Estas son las empresas, la capacidad por unidad y los costos. Esto nos va a significar disponer a finales de marzo de unidades para distribuir 116 mil barriles adicionales. Pero si hacemos dos viajes, por ejemplo, Tuxpan, Ciudad de México, tendríamos un poco más de 200 mil barriles, que es el margen que buscamos. Además, todavía faltan adquirir otras unidades para tener 707 en total. Estamos hablando de 571 unidades. Antes de esta adquisición, para darle sustento legal, envié a la comisión un memorándum que también les vamos a dar a conocer para fundamentar el porqué de esta acción. Esto lo digo porque ya hoy aparece en la prensa que una asociación de transparencia quiere toda la información. Los que nunca han pedido información a Pemex, los que no denunciaron de que se compraron o se dieron los anticipos para 700 autotanques y se quedaron con el anticipo y no entregaron nada, ahora sí están pidiéndonos información, pues ahí va toda la información. No tenemos nada que ocultar. Se va a actuar con absoluta transparencia. También, abriendo otro paréntesis, ya se recibió una demanda de contra de la Secretaría de Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos, acusando al Ejército de inacción en el caso de Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder, pero así están las cosas. Se le va a entregar toda la información el día de hoy. Con esto vamos a estabilizar el abasto de combustibles, sin ceder a frenar o dar marcha atrás al plan de el combate al robo de combustibles. No vamos a tolerar la corrupción. Vamos a enfrentar la corrupción en este caso y en todos, no al huachicoleo, ni arriba ni abajo. Se acaba la corrupción. Para operar estas unidades, la Secretaría de la Defensa tiene ya un plan en coordinación con la Secretaría del Trabajo y con Pemex. Le quiero pedir al secretario de
la defensa que les explique cómo se está haciendo la selección de los operadores de estas unidades y cómo se va a elaborar el plan de reforzamiento en la transportación de combustible. El jueves que regrese la misión, van a estar aquí con ustedes para explicar a detalle todo el procedimiento de adquisición de los carrotanques. Van a estar aquí la secretaria de la Función Pública, la secretaria de Economía, la oficial mayor de Hacienda, también los funcionarios de Pemex, los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, todos los que están interviniendo. El jueves les van a dar la información que falte sobre las operaciones para adquirir estos equipos, estas unidades. Ahora, me gustaría que el general Luis Crescencio les informara del DN-3 para garantizar el abasto en el país. Gracias, señor presidente. Bien, en la aplicación de esta fase del plan DN-3 para dar la seguridad en el abastecimiento de combustible a la ciudadanía, lo iniciamos, mientras pasa, a ver si pueden ponerla. Es una actividad peligrosa. Es una prensa. Bien. Bien, esta fase del plan DN-3 la iniciamos con una convocatoria que aquí se presentó, una convocatoria que fue enviada a los diferentes medios de comunicación por diferentes las diferentes posibilidades que teníamos de hacer llegar a la población toda la información de esta convocatoria, ¿no? Empleamos medios impresos, radio, televisión, redes sociales y tuvimos una muy buena respuesta. En la primera etapa esta de la convocatoria pudimos recibir a 5,362 aspirantes interesados en formar parte de esta atención, de esta emergencia que se tiene en el país. La segunda etapa fue la de recepción de documentación. Se establecieron tres módulos en el campo militar número uno, aquí en la Ciudad de México. Ahí se fueron revisando todos los requisitos para poder dar la certeza a través de la documentación de las capacidades que tiene el personal que se presentó. En una tercera etapa se realizaron exámenes médicos y psicológicos con personal especialista de las Fuerzas Armadas y el examen práctico con personal especialista de Pemex. Haciendo un resumen de todo lo que tuvimos de solicitudes, en un total hubo 6,199 solicitudes, de las cuales 837 fueron por vía telefónica
y 5.362 de manera presencial ahí en el campo militar número 1. De este gran total de 6.199, 2.878 personas, entre las cuales hay 6 mujeres, entregaron la totalidad de la documentación. De estos 2.878, tuvimos ya los exámenes, o sea, le realizaron a 1.365 elementos, dentro de los cuales hay 5 mujeres, resultando aprobados 804 elementos. Tenemos pendiente por evaluar a 1.513. Los exámenes prácticos, hasta el momento, llevamos evaluados 354 personas y aprobados 253. De estos aprobados, hay personas que tienen las licencias y hay otros que están en proceso de obtenerlas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien está dando el apoyo para esta facilidad. Nos quedan pendientes por evaluar 450 personas. Tenemos ya aptos para la contratación y ya con su licencia, que son la gente que llegó, que dentro de su documentación ya presentó la licencia, a 120 personas, 120 hombres que ya están en capacidad de ser contratados para esta actividad. Repito, tenemos pendiente todavía por evaluar a 450 y tenemos aprobados 253, que ahí hay personal que va a sacar su licencia y que el día de hoy o el día de mañana ya estarán incorporados a los que tenemos listos para desarrollar esta actividad. Desafortunadamente no se vio aquí en la imagen, pero ya tenemos las cisternas que van a realizar esta actividad, tendrán en los costados, en la parte de lo que es el tractocamión, las siglas que le corresponden por ser un vehículo que va a estar operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, y en el costado de lo que será el área de carga de los combustibles, tendrá la designación de plan DN3E y seguridad en el abastecimiento de combustibles. Y en la parte posterior, el símbolo de Pemex. Esas serán las cisternas que estarán actuando dentro de este plan DN3 para esta actividad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, faltaron las imágenes, pero se les van a transmitir en cualquier momento con la Dirección de Comunicación. Se adelantó un mensaje que vamos a difundir, ya lo vieron, pero lo vamos a repetir, si se puede. Este mensaje se va a difundir en los tiempos oficiales para continuar con el plan de combate al robo de combustible. El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Gobierno de México. Bueno, decirles que mañana se presenta el plan de bienestar, que es fundamental para reforzar esta acción. Es la vigilancia, aumentar la transportación, no dar tregua a los
que se dedican al robo de combustible, no dar tregua a la corrupción, a la impunidad, y el plan de bienestar. Mañana se va a presentar. Y el jueves la misión va a informar todavía más sobre la adquisición de las unidades, y ya ese jueves se va a presentar también el plan de distribución de estas unidades en las distintas terminales, en los puertos, y cómo van a ayudar para que no falte el abasto. Sobre todo, normalizar el abasto en el Bajío, en Jalisco, que se tiene problemas de abasto, para no depender solo de los ductos. Estas son ya las unidades. Y a ver si no pasan, aunque lo del cuadro atrás. Esto es. Y antes, para que se observe, antes, ahí empieza. Esta es la convocatoria. Adelante. Son los asistentes. La entrega de documentos. Los exámenes médico, psicológico, práctico. El resumen de los que solicitaron información, los que presentaron exámenes, los disponibles, pero ya hoy hay más, mañana más, y ya están viviendo los aprobados en las instalaciones del Ejército. Ya están ahí para que de inmediato se trasladen a la frontera a buscar las unidades. Eso es, básicamente. Ahora sí, abrimos la sesión de preguntas. Vamos por el centro. Gracias. Buenos días a todos. Isabel González, de Grupo Imagen. Presidente, si nos puede precisar los términos de esta presentación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la queja, los principales argumentos, si nos la puede detallar, por favor. ¿Y cómo van a ser estos recorridos que usted había anunciado antes de la tragedia en Hidalgo el viernes, de martes y jueves, a lo largo de algunos tramos de los ductos de Tuxpan a Azcapotzalco? Bueno, me informaron hoy de la queja, en la mañana, en la reunión de las 6 de la mañana. Me informó el secretario de la Defensa. No tengo más información. En el transcurso del día les damos a conocer la solicitud o la denuncia, la solicitud de información o la denuncia o queja que hace la Comisión de Derechos Humanos. En el caso de la otra pregunta, ¿se mantienen estos recorridos que usted había anunciado? Sí, sí. ¿Cómo van a ser? El mismo martes, después de dar a conocer el plan general de bienestar, voy a estar en dos comunidades del Estado de México. Inicio en Acambay, y ahí vamos a hablar de el plan de bienestar. Y al día, el jueves, voy a también a dos
pueblos, dos ciudades. Voy a Huauchinango, Puebla, y voy a Tulancingo, Hidalgo. De modo que voy a Estado de México, Puebla, Hidalgo, el jueves. Y voy a seguir informando sobre la opción de que haya trabajo, que haya ingresos, para que la gente no se vea obligada a dedicarse a estas actividades. ¿El secretario de la Defensa Nacional tendría más detalles sobre esta queja? Sí, se les va a entregar hoy la información. Gracias. No sé si haya algún impedimento legal, pero si no hay, se transparenta. Finalmente, sí. Es la presentación de la queja. Así vamos, corriditos. Hacia Presidente, la derecha. Buenos días. Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Solo una pregunta para usted y una pregunta para el director de Pemex. En este primer control de daños, presidente, la pobreza y la corrupción son flagelos nacionales inseparables que nos ha mostrado esta gran tragedia. ¿Alcanzarán 6 años para poder enderezar al país? Sí, vamos a limpiar de corrupción al país. Y coincido con usted, el principal problema de México es la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, es la causa principal de la pobreza, la corrupción. Y también por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Entonces, no vamos a permitir la corrupción. Tenemos muy claro el diagnóstico. Todas estas tragedias se originan por la corrupción y hay que atender las causas. Y nos va a alcanzar el tiempo. Dicen que vamos muy a prisa. Es que así lo exigen las circunstancias. Si no, no nos alcanzaría el tiempo. Si no actuamos y seguimos tolerando estas prácticas por comodidad o por complicidad o por negligencia o por lo que sea, pues entonces nunca va a cambiar el país, vamos a seguir en lo mismo. Entonces sí nos va a alcanzar el tiempo para limpiar de corrupción el país y que sea un propósito de todos los mexicanos. Hasta ahora, la verdad, me siento respaldado, porque la gente quiere eso, que se acabe la corrupción. Hay algunos, una minoría, los que estaban acostumbrados a sacar provecho al amparo del poder público, los corruptos o alcahuetes de corruptos que están inconformes y hasta eso, ni siquiera tan echados para adelante. Ahí, zigzagueando, ¿no? No frontal, porque saben que la gente no quiere la corrupción. Hablaba yo ayer de la fuerza de la opinión pública, está a nuestro favor para llevar a cabo las transformaciones, no es el uso de la fuerza, es el contar con una voluntad
colectiva lo suficientemente fuerte para llevar a cabo los cambios. Y eso es lo que se está dando en el país. Por eso tenemos que mantener el impulso y no detenernos. Y nos va a alcanzar el tiempo. Mi pregunta para el señor director. Señor director, yo quisiera preguntarle, ¿el sistema SCADA está conectado a los mandos de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina o la Secretaría de Seguridad Pública? Así también quisiera preguntarle, ¿por qué no se solicitó el apoyo del Centro de Coordinación y Apoyo de Emergencias de Pemex, que son los bomberos y gente especializada, señor? Y finalmente, si nos explicara, ¿fue gasolina premium o fue MTB? Y finalmente, director, si nos pudiera decir cuál es el punto de ignición de la molécula. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, comentarles que en el sistema de monitoreo y control del SCADA hay personal de SEDENA prácticamente desde el día que se intervino el sistema, desde el día 21. De manera que hay una coordinación absoluta entre SEDENA y Petróleos Mexicanos, en general con todas las dependencias, pero en este caso concreto del monitoreo de los ductos con SEDENA. La otra pregunta era… ¿Por qué se llamó el tipo de combustible, si era MTB o si era el premium? Tema de los bomberos. Desde el primer momento que tuvimos conocimiento de este asunto, se cerraron los ductos, se seccionaron las válvulas para evitar un desastre mayor, imagínense. Aún así, técnicamente ya se explicó que a pesar de que se cerró el ducto y que se seccionaron las válvulas, el tramo de los 14 kilómetros antes de Tula, pues tiene una pendiente cercana a los 100 metros, la presión seguía siendo muy alta. En condiciones normales, ese ducto trabaja a 20 kilogramos de presión. Una vez que se cerró, se sacó de operación el ducto y se seccionaron las válvulas, en ese tramo de 14 kilómetros aún había una presión muy alta, como lo explicó ahorita el ingeniero Paco, del orden de 7 kilogramos, lo cual es muy alto. Es regresar prácticamente el combustible sobre la válvula. Si no hubiera habido toma clandestina, pues ahí se retiene. Al haber los agujeros, pues obviamente eso es lo que produce la fuente tan grande. Bueno, el tema es que cuando lamentablemente minutos después de esto se genera la ignición en la chispa, nosotros procedimos de manera paralela a informarle, por supuesto, al presidente de la República, pero de inmediato a todo el personal de Pemex especializado para el tema de ambulancias, bomberos. Se desató todo el operativo, fue de inmediato. Apenas se conoció el problema, se reaccionó inmediatamente y de hecho lo dimos a conocer en un boletín. La otra pregunta, por favor. Si era gasolina premium o era si gasolina era premium. MTB. Sí, no era gasolina premium, sí. Y finalmente, el punto de ignición para que la ciudadanía sepa del peligro, porque el transportar en bidones o usar un celular en una gasolinera, el punto de ignición que nos diga o le explique de lo peligroso que es la gasolina. ¿Sí? Esta es una pregunta muy técnica. Yo le pediría a Paco que nos ayude a responderla. Sí, la temperatura final de ebullición son 226 grados, de la característica de la Pemex Premium. Sí, no, lo que sucede es que a menos 30 grados, con una chispa, hace explosión. Por eso es la estática o cualquier chispa que se pueda generar pudo haber generado esa
explosiones. Por eso lo importante de que se sepa que se y se informe el manejar este tipo de hidrocarburos tan flamables, y máxime si era MTB, pero ya dicen que es premium. Gracias. Sí, y también las características ese día del medio ambiente, que en especial ahí en esa zona hace mucho frío y baja la niebla, entonces también los vapores se concentran abajo. Entonces no permite que la evaporación, y eso también genera que rápidamente se pueda incendiar, y ya lo que pasó. Vamos. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Alejandro Lelo, de la Red Diario Basta, Grupo Cantón. Presidente, bueno, a partir del documento que envía la Comisión de Derechos Humanos, yo quisiera preguntar, ¿la tragedia pudo evitarse, sí o no? ¿Hay responsables en este caso, sí o no? ¿Qué va a hacer el gobierno para evitar que esto se repita? Y para el ingeniero Romero López, así me hace favor, ingeniero, preguntarle cuál es la fuente de la altitud de Tlahuelilpan, así como de Tuxpan, porque en las páginas oficiales, en la página oficial del gobierno de Hidalgo, aparece Tlahuelilpan con 2.043 metros sobre el nivel del mar y Tuxpan con 2.020. Y bueno, de pasada ahí sí nos regalan las coordenadas del punto exacto donde estalló el ducto y del punto exacto donde está la válvula principal. Claro que se pudo evitar la tragedia si no hubiese corrupción en México, si no se llevara a cabo esta práctica de robo de combustible, si la autoridad no lo permitiera, si la gente por necesidad no llevara a cabo estas actividades. Claro, siempre he dicho que es mucho mejor prevenir que lamentar, y para prevenir hay que atender las causas que llevan muchos años sin atenderse desde que se inició la llamada política económica neoliberal. Se abandonó al pueblo, se empobreció al pueblo, se apostó a transferir, a trasladar los bienes de la nación a particulares, se elevó a rango supremo el hacer negocios lucrativos al amparo del poder público. El gobierno se dedicó a facilitar el saqueo, no a cumplir con su función de atender al pueblo. Todo esto se pudo evitar, estas y otras tragedias, la tragedia de la violencia, de los asesinados, porque se dejó de apoyar la actividad productiva, de crear empleos, se abandonó el bienestar de la gente. El saldo de la política neoliberal ha sido fatal, es un rotundo fracaso, y esto es lo que estamos enfrentando, y vamos a cambiar esa política precisamente para evitar estas tragedias. La tragedia de que hay 60 millones de mexicanos en la pobreza, 16 millones de jóvenes en la pobreza, sin trabajo, sin opciones. La tragedia de que para poder sobrevivir solo
la economía informal es opción, la migración o el trabajar de halcones, los jóvenes al servicio de la delincuencia. Esa es la gran tragedia nacional. Y claro que hay responsables, todos los que impulsaron esta política, los que la aplicaron, los que la solaparon, los que la defendieron, los que callaron. Sí hay responsables. Y desde luego los principales responsables son los de arriba, porque es una pirámide, siempre. Entonces, queremos que esto cambie, pero vamos al fondo. Vamos a participar todos en el diagnóstico con toda la información. Esto que estamos viendo, ¿a poco la gente sabía que habían miles de tomas clandestinas? ¿Se difundía esto? ¿Informaban los presidentes diariamente sobre cuánto se robaban de combustible? Esto es el cambio y vamos a continuar y vamos a seguir enfrentando obstáculos, pero no nos van a detener. Esa es mi respuesta. Gracias. La pregunta era en relación a, cómo se medían las altitudes, ¿verdad? Lo que le decía es que la altitud que reporta oficialmente Tlahuelilpan es de 2.043 metros sobre el nivel del mar y en el caso de Tula, 2.020, es decir, Tula está más abajo de acuerdo con la información oficial. Que saber cuál es la fuente de altitud que reportan ustedes, que es, cuál es su fuente y también si nos da las coordenadas del punto exacto. Con mucho gusto. Miren, en el esquema de seguridad de ductos hay una práctica que se le llama correr el diablo, es un dispositivo que entre otras cosas tiene como finalidad la seguridad del ducto. Va midiendo el grosor de las paredes del ducto que se pudieran ir erosionando con el paso del tiempo. Entre otras cosas, ese diablo instrumentado tiene también la función de medir las altitudes a las que se encuentra el ducto. En el caso de Tlahuelilpan, o en el sitio concretamente del accidente, hay alrededor de 2.043, de acuerdo con la medición del diablo instrumentado, y en el caso de Tula, en el caso de la refinería de Tula, son 94 metros más. De hecho, se alcanza a ver tantito la diferencia de altitudes aquí, entre el punto del accidente y la refinería de Tula. Hay 94 metros que hacen que por gravedad la gasolina se regrese. Pero es a partir del diablo instrumentado que damos esta información. Sí nos regalaría después las coordenadas de los dos puntos, el de la válvula y el de con mucho el punto gusto. De estallido. Gracias, gracias, director. Buenos días, presidente. Diana Benítez, de Diario 24 Horas. Preguntarle, estos programas de desarrollo que va a presentar, ¿cuál va a ser el criterio para aplicarlo? No sé si se trata de familias vinculadas al huachicol, o sea, ¿aplicaría normal para ellos? O en caso de que un joven, no sé, que no haya tenido trabajo, se dedicó al huachicol, ¿va a haber perdón y se le va a apoyar con estos programas? Y una segunda pregunta sería, si mañana que acude a estas comunidades, ¿va a ir acompañado de elementos de la Sedena? ¿Va a reforzar su seguridad? Gracias. Bueno, se definieron más de 80 municipios. Mañana vamos a presentarles todo el programa. Se incluye a toda la población. O sea, no solo a los que viven a la orilla del ducto, sino a todo el municipio,
por donde pasa el ducto. El criterio fue el municipio, básicamente. Sí. Acerca de la seguridad, no, yo voy a seguir recorriendo el país como lo he hecho siempre. O sea, la gente me protege y me cuida. Pero vamos a terminar ya aquí. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido en Redes. Señor presidente, si nos puede informar, el gobernador Omar Fayad sí le informó que en estos accidentes ha habido, antes del viernes, ha habido más calcinados. Nosotros tenemos entendido que hay más de 20 calcinados que se han registrado en estos accidentes. La gente en Hidalgo está muy indignada, muy disgustada, porque ha habido una inacción por parte de las autoridades, en este caso estatales. Señor presidente, tal vez se podría pensar que el gobernador, si se venían las indicaciones desde arriba, tenían instrucciones de no actuar, de no intervenir en estas acciones. Mire, esto es un asunto básicamente del gobierno federal. Aquí no es culpar a otras autoridades. Desde luego, ayuda mucho el que un gobierno estatal o los gobiernos municipales contribuyan, ¿sí?, para no permitir estos ilícitos. Pero la responsabilidad es del gobierno federal, el garantizar la seguridad en los ductos y que no haya el robo de combustible. Nosotros lo que estamos procurando es contar con la cooperación de todas las autoridades y de toda la gente para que podamos resolver esto, ¿no? Hay información ya de incendios que se presentaron, no se pudo tener la información sobre pérdidas de vidas humanas por accidentes con esta misma característica, no tan dramáticos como esto, ¿no? Pero sí han habido. A ver, atrás primero, ¿sí?, y luego. Gracias, buenos días. Presidente, preguntarle ahora que está el director de Pemex el tema de la válvula, porque digo, yo no soy técnica ni mucho menos, pero casi 4 horas para cerrar la válvula se me hace un mundo de tiempo, sobre todo porque ya estaba la gente ahí y decía el director pues que había gente de la Sedena, que había coordinación. Si no se retrasó demasiado este cierre de válvula, que si nos pudiera explicar el director de Pemex cuál es exactamente el protocolo que se sigue en una fuga, por qué no se cerró la válvula antes, decían que debido a la presión, pero si veían o si sabían que estaba ya la gente, porque fue apenas una media hora antes, 20 minutos antes de la explosión, que según la relatoría se cerró la válvula. Gracias. Le vamos a pedir al ingeniero Paco que nos responda esta pregunta. No sé si han visto algunas imágenes que se han mostrado cómo se detectó la toma clandestina. Era un pequeño charco. Cuando nosotros recibimos el reporte, así inició con un pequeño charco. Cuando recibimos el reporte, que fue aproximadamente… El ducto suspendió a las 18:20, si no mal no recuerdo. La válvula se seccionó a las 18:30. La fuente fue aproximadamente como a las 18 horas, 17:50. O sea, fue provocada, no sé si intencionalmente, pero de un principio estaba controlada el derrame. Es por eso que el ducto estaba operando muy estable, hasta lo que ya vieron que sucedió, que fue la fuente. No transcurrieron más que
aproximadamente 15 a 20 minutos en que se tomaron acciones. Hidráulicamente, cuando un ducto suspende, no podemos accionar rápidamente una válvula, porque hay un fenómeno que se llama transitorio y que se puede provocar una ruptura del ducto. Entonces, tiene que pasar un periodo corto, continuar el recibo en Tula para evitar que ese fenómeno nos origine una ruptura del ducto, por lo que les acabo de comentar, que es un transitorio. Pero como va a seguir la duda y las indagatorias, es conveniente también informar que está abierta la investigación en la Fiscalía, que tienen que hacer una reconstrucción de todos los hechos y que con autonomía el fiscal de la República va a estarles informando para que no se piense que nosotros estamos dando información a conveniencia. Nosotros vamos a informar y al final la autoridad competente va a emitir un dictamen cuando concluya la investigación y va a fincar responsabilidades, porque si no, no vamos a tener todos los elementos. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Para consultarle sobre el proceso de compra de las pipas, si 85 millones de pesos es mucho dinero, ¿por qué no se llevó a cabo una licitación? ¿Cuál sería la razón? Si se consideró en algún momento incorporar a esta comisión a algún integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, me refiero del Comité de Participación Ciudadana, si lo valoraron en algún momento. Consultarles si estas nuevas pipas que van a operar también van a ir resguardadas por otros vehículos de Policía Federal o de Fuerzas Armadas o irían en cabina. Y finalmente preguntarle si el gobierno federal tiene interés en colaborar con las pesquisas que se llevan a cabo en el estado de Chihuahua para conseguir la captura y extradición del exgobernador César Duarte. Sí, se toma esta decisión en el marco de la ley. Cuando se trata de una emergencia, se puede proceder a comprar de inmediato el equipo que se requiera. Además, se cuidaron los procedimientos, por eso el equipo que se integró, en el equipo que se integró está la secretaria de la Función Pública. Se actúa con absoluta transparencia, no tengo yo la menor duda. Si se hubiese lanzado una licitación normal, pues hubiésemos comprado las pipas, si nos iba bien, en 3 meses. Es más, se le hizo la solicitud a la Canacar y nos presentaron un programa para empezarnos a entregar las pipas a partir de marzo. Y como ustedes comprenderán, esto demanda de prontitud. Y como no tenemos problemas de conciencia, porque no somos corruptos, pues por eso se actúa como se hizo. ¿Qué otra pregunta? No, porque con la Secretaría de la Función Pública consideramos que era suficiente. Van a tener apoyo del Ejército. Bueno,
van a estar operados por la Secretaría de la Defensa. O sea, Pemex entrega las unidades a la Secretaría de la Defensa para el plan DN3 de abasto de combustible, y la Secretaría de la Defensa organiza la distribución de los equipos con vigilancia. Van a mantener vigilancia permanente. Lo de Chihuahua se está procediendo, es lo mismo, nosotros no vamos a proteger a nadie, no somos tapadera. Los requerimientos judiciales que se hagan van a ser atendidos para que no se vaya a pensar de que se está protegiendo algún indiciado, como se dice en los términos jurídicos, a nadie, no se protege a nadie, pero desde luego hay todas estas interrogantes y nosotros vamos a contestar todo lo que se nos presente. A ver, gracias. Vamos a dar oportunidad a un medio internacional. Gracias. La Secretaría de Energía, esta pregunta es para el director general de Pemex, por favor. La Secretaría de Energía dijo al inicio de los operativos contra el huachicol que la corrupción de Pemex se demostraba por el tiempo que tardaban los empleados en apagar el ducto cuando presentaba una alerta por cambio de presión. En el caso de este incidente con los casi 4 horas de Pemex que tardó en apagar el ducto, desde que las autoridades reportaron una toma ilegal, ¿hubo posible corrupción o negligencia en este caso? Y pregunto porque el protocolo que habla de un nivel mínimo de presión se entiende que es cuando no se tiene certeza de que es una fuga, pero en este caso sí había certeza de una fuga. ¿O podría ser que los empleados no estaban enterados lo que confirmaban los soldados? Y por otra parte, ¿los empleados que están a cargo de esta decisión sobre los ductos eran nuevos? ¿Ya se había despedido o investigado algunos de ellos anteriormente, dado de las acusaciones de corrupción en las de la Secretaría de Energía? Muchas gracias. Sí, mire, nosotros hemos relatado a partir de que tuvimos conocimiento de las cosas, se actuó de acuerdo con el protocolo de seguridad que indica el cierre del ducto, el seccionamiento de las válvulas. La instrucción que recibimos del presidente de la República desde el primer día y desde antes es la de combatir la corrupción en todos los niveles de la empresa. Desde luego esto se extiende a todo el gobierno y así hemos venido actuando, reportando lo que hemos visto, combatiendo prácticas no debidas, de manera que en este tema vamos a seguir haciéndolo de igual manera. Desde luego han sido días muy intensos, hablamos de los datos que tenemos, de la forma como nos hemos desempeñado a partir de las informaciones que hemos recibido y seguramente y con el paso de los días pues se van a ir aclarando más cosas y sabiendo más detalles. Pero entonces, posible negligencia y posible empleados anteriores que estaban a cargo de cerrar el ducto. Mire, yo no me atrevería ni a negarlo ni a afirmarlo. Nosotros vamos a estar revisando bien esto. Cuando nosotros nos paramos aquí, por instrucciones del presidente y por convicción propia, es porque tenemos datos duros, es porque lo que vamos a decir es real, es
proveniente de una base de datos sólida y en este caso no puedo afirmar eso. Pero lo van a investigar tal vez. Sí, todo se va a revisar. Es la instrucción. Gracias. Sí, es lo mismo. O sea, hay una investigación abierta para esto. Cuando decidimos iniciar el plan en contra del robo de combustible, fue a partir de que se mantenía la información del robo creciente. Llegó un día, repito, y lo tenemos documentado, pero se tiene todos los días, se tiene todos los días el robo, porque se contabilizaba oficialmente y había tolerancia en general. Entonces, un día de más de 1,000 pipas robadas, y coincidió que ese día quienes monitoreaban debieron aplicar el protocolo de cerrar ductos y no lo hicieron, y por eso se tomó la decisión de cambiar al personal la dirección de el monitoreo de los ductos central. Sí, se cambió, pero no en toda el área. Estamos hablando del monitoreo central, básicamente. Eso se intervino, pero no en todo. Además, el gobierno estaba invadido de corrupción. Es un fenómeno generalizado. El gobierno estaba hecho para la corrupción, para facilitar la corrupción. Esa es la realidad. Entonces, limpiar, pues va a llevar algún tiempo. No es que de la noche a la mañana se limpia. Claro que ya hemos avanzado en muy poco tiempo por esto que estamos haciendo. Ya los que quedan, que estaban acostumbrados a el soborno, la mordida, a la corrupción, pues ya no están tan tranquilos, ya no es su ambiente, ya hay otra atmósfera, ya es distinto. No queremos corruptos en el gobierno. Entonces, se está avanzando, pero es un proceso que tiene que ver también con el gobierno y con otros sectores de la población, porque no solo es el funcionario, es el proveedor. El proveedor, el que le vende al gobierno, el que entrega el soborno, la mordida, el moche, son jueces que no actúan con rectitud, con honestidad. Todo esto va a ir cambiando. Ahora acaba de resolver la Suprema Corte algo que
nos pareció justo hace poco, le estaban pidiendo al gobierno, a una empresa, una devolución del IVA de miles de millones de pesos. Imagínense si la Corte resuelve que se le pagara a esa empresa la devolución del IVA. Estamos hablando de muchísimo dinero, un desfalco. Afortunadamente, aunque hubieron ministros que votaron porque se les devolviera el dinero, ya fue una buena señal de la Suprema Corte. Y todas estas cosas yo las voy a estar comentando. No les voy a dar todos los detalles, porque si no, ya no van a tener ustedes trabajo. Pero tenemos que ventilar estas cosas para que se acabe el influyentismo. Que no haya jueces, que no haya ministros al servicio de grupos de intereses creados, que no haya funcionarios que están puestos por los traficantes de influencia, que no esté tomado, secuestrado el gobierno, que el gobierno represente a todos, que no sea un comité al servicio de una minoría rapaz. Ese es el propósito. Entonces, es un proceso que tenemos que seguir llevando a cabo. A ver, sí, porque… Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Preguntarle si en esta compra de pipas ya participó como observadora de las compras. La ONU había dicho que iban a participar como observadores los mecanismos, bueno, organizaciones internacionales, y si en las que se prevé hacer Estados Unidos estará participando. Eso por un lado. Por otro, ¿cuáles fueron los requisitos que contemplaron para contratar a estas empresas en la adjudicación, y de qué manera van a prevenir que no se den futuras subcontrataciones como sucedió en los pasados, en los 700 ferrotanques, que decía que se habían dado actos de corrupción en esa compra? Y por último, preguntarle también, ¿cuál va a ser la relación con la empresa Etan Gas Oil? Que bueno, ya se supo que fue ellos a quienes se les habían comprado estos 700 ferrotanques, y que habían realizado esta empresa la subcontratación a un tercero sin avisarle a Pemex Logística, si pues quedaría esta empresa vetada, ya no participaría en futuras contrataciones. ¿Cuál sería la relación? Y si nos pudiera decir cuál va a ser su agenda el día de hoy. Gracias. Todo eso te voy a contestar y más. No dio tiempo para lo de la ONU, esto fue así, pronto. Se fueron los integrantes de la misión el jueves. El viernes estaban, como se explicó, ya con los proveedores. Fíjense, el viernes fue el día de las tragedias. Ellos están reunidos a las 12 del día en Nueva York, y en la tarde, noche, es la tragedia. Y pues el reporte que tengo es de ayer. O sea que resolvieron pronto. El jueves van a explicar todo para que haya más información.
Me preguntaste también sobre los carrotanques, ¿no? Sí, ya se está procediendo legalmente para reabrir la investigación, porque en efecto se dio el anticipo y no se devolvió el dinero, Pemex no recibió los autotanques, se está alegando de que sí entregaron 15, pero formalmente Pemex en ese entonces no los dio como recibidos. De todas maneras, se está hablando de 400 millones de pesos, cuando menos. Quiero decirles que pensábamos, yo, que solo nosotros habíamos tenido la información, y eso no del gobierno, sino que fue un ciudadano y me entregó el expediente. Pero ayer me estaban comentando que la periodista Ana Lilia Pérez, en su último libro, trató el tema de los 700 carrotanques. O sea, de nuevo, mi reconocimiento a esta periodista, porque ha hecho trabajos sobre el robo de combustible, sobre la corrupción en Pemex, y también trató este asunto. ¿Pero rompería relación entonces el gobierno con Ethan Gasoil? Eso se ve legalmente. Si una empresa que incumple un contrato, pues ya no puede seguir siendo proveedor de bienes. O sea, es lógico esto. Y además tiene que resolverse el asunto y recuperarse lo entregado, lo defraudado. No se va a quedar esto así. ¿Y su agenda? ¿Mande? ¿Su agenda? Mi agenda de hoy. Tengo, bueno, para preparar y el plan de mañana, el plan integral, tengo reunión con el Gabinete de Bienestar y tengo reunión también para ver lo del aeropuerto, y les adelanto que estamos preparando también la venta de los aviones y de helicópteros que están ahí, que usaban los altos funcionarios públicos, que va a haber una feria, y estamos también organizando ya un tianguis para vender las camionetas blindadas y todo el equipo que usaba el Estado Mayor. Estamos hablando de más de 200 camionetas, así que adelantamos, porque va a haber este tianguis. Estamos buscando la forma para que nos preguntan, ¿y de dónde va a salir el dinero para comprar las pipas? Vamos a tener dinero. Bueno, primero, porque como ya nos están robando lo que se robaban de gasolina, hay ahorros. Pero imagínense cuánto podemos sacar, nada más de las camionetas. Además, van a haber interesados, porque traer una camioneta de esas va a dar caché. Entonces, no es solo el precio comercial, sino va a tener otro valor. Entonces vamos a convocar a un tianguis, y además estamos buscando la manera legal de hacerlo, para que el que
quiera comprar una unidad, a ver cuánto recogemos, no va a ser poco. En los aviones va a ser una buena cantidad y en las camionetas también, porque son camionetas grandes. Hay que ver nada más la cuestión legal, porque hay unas camionetas blindadas. No sabemos si esas camionetas se pueden vender así, abiertamente, o a determinadas personas, porque si no, se podrían utilizar para otros fines, otros propósitos. Es lo que estamos definiendo. Bueno, dos preguntas más. A ver, ella y tú, ¿sí? Buenos días, Elena Lozano del Financiero Bloomberg. Preguntarle, el alcalde de Tlahuelilpan ya aseguró que la segunda fuente de ingreso de los pobladores del municipio es el combustible robado. En este escenario, ante esta realidad, ¿cómo pedirles que se unan a la lucha en contra del robo de combustible? Presidente. Es que van a recibir muchos apoyos, muchos apoyos de los programas de desarrollo, de los programas de bienestar. Eso es lo que vamos a presentarles mañana. La gente más humilde va a tener ingresos, va a tener manera de trabajar honradamente, sin necesidad de estas actividades ilícitas. Lo suficiente para que no tengan que seguir. Lo suficiente y desde luego sin riesgo y en una actividad lícita. Además, es un derecho del pueblo, el derecho al trabajo, que no se les ha garantizado. ¿Pero ya hay un programa en específico para este municipio después de lo sí, que sucedió? ¿Cuándo lo presenta, presidente? Mañana, para todos los municipios. Y además, en este municipio, de manera especial, va a haber atención a familiares de víctimas, además del plan general. Mañana se les va a presentar. Sí. Bueno. Nada más termino con él, como quedamos. Pero mañana empiezas tú. Ándale, pues dos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Ya, por anticipado. Juan Luis Ramos, de la OEM. Preguntarle sobre la compra de esos autotanques. ¿Los recursos salieron de Pemex, si nos los puede especificar? De Pemex. Okay. Y comentó que fue la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda sí. en ese grupo. Entonces, ¿se está haciendo bajo ya el esquema este de las megacompras que se tenía planeado sí. Finalmente, señor presidente, sobre el centro de logística para la distribución y transporte de petrolíferos, que ya está el decreto en la CONAMER, ¿cuándo va a iniciar este centro y si ya tiene por parte de la Secretaría de Energía algún candidato o candidatos, quiénes podrían ser los directores de este centro? Sí, estamos viendo eso. Estamos ya viendo la posibilidad de tener las propuestas para todos los miembros de los organismos que se crearon con la reforma energética para operar mejor el sector energético. Ya estamos viendo eso. ¿Pero no tiene para cuándo podría ya empezar la fecha? ¿Si sería este primer trimestre o cuándo podría arrancar? Lo estamos viendo porque queremos en todos los casos cuidar que sea gente honesta. El compromiso es que sean honestos y la verdad… hay servidores públicos, no todos, que vienen ya con una mentalidad que ya no queremos. Ya no queremos gente corrupta en el gobierno. O sea, y tenemos que andar con mucho cuidado para que se evite la corrupción, que haya gente honesta en el gobierno. Eso es lo que buscamos. Entonces, por eso vamos poco a poco
pero vamos muy bien. Muchas gracias.